amigos hispanoparlantes, bienvenidos a otra revisada de Lord Jules. Esta vez se trata nada más y nada menos que de la misma línea Premier Edition de Transformers The Last Night. Él es Slash, clase Deluxe, y bueno, sí, se habrán preguntado, pues es que no lo habíamos visto ya en Age of Extinction. Sí, lo sacaron como un dinosaurio anexo, o sea, es diferente a un dinosaurio anexo, ¿no? Pues sí, es un molde que ya sacaron en colores más amarillescos y todo eso, pero pues los hicieron sacar con un tratamiento más, más bien un decorado más metálico, más adulto, más, pues más decente, la verdad. Y bueno, sigue siendo en su, ¿qué será? Como en un 30 y tantos%, 40 de plástico suavecito. Sí, amigos, porque este muchacho es de plástico suavecito en sus armas, en estas cosas de acá y en la cola que vamos a ver más adelante. Y bueno, así se ve. Le puse este papel aquí abajo porque con esta superficie se resbala, entonces hace split, muchacho. Además está más bonito porque así podemos hacer un 360, bien, nada más, así se ve de frente, de perfil. O sea, sí está toscote, la verdad, ¿eh? O sea, si sí, no esperen una figura chiquitita y todo eso. Miren, ahí tiene atrás las garras del modo robot, digo, el modo de dinosaurio. Y bueno, así es este muchacho. Vamos a acercarnos para que lo vean, pues más a detalle, ¿no? Me dice, pues que no queremos ver la cara, pero en buen plan, entonces vamos a verle la cara en buen plan. Ahí está. La figura en sí es muy inestable, ¿eh? Sí les voy a hacer eso, porque pues pueden ver ahí que el tórax y todo eso, las piernas están muy juntas, estas cositas como que le estorban. Se ve muy tosca y todo eso, entonces sí es inestable. Y ahí está, ¿no? Y bueno. ¿Quieren verla en modo dinosaurio? Sí, yo también. Vamos, pero antes les voy a compartir, ¿verdad? Les vamos a enseñar el instructivo del Dinobot Slash, clase Deluxe. Muy bonito, aquí vienen todas las indicaciones. Y este muchacho se convierte en 13 pasos. Ay, ahorita vamos a ver porque sí me saca mucho de onda, ¿no? Entonces, bueno, vamos primero a quitarle las armas para que vean que es de plástico suavecito. Bien, vean lo que les digo, o sea, de quité ya está haciendo split. Bueno, estas son de plástico suavecito, las ponen así para que no se piquen un ojo ni le hagan daño a nadie. Así, bueno, aquí está. Les comentaba que esto también es plástico suavecito. Y esto también, bueno. Entonces vamos a empezar. Este pues es la cola, ¿no? De este muchacho. Lo que podemos hacer es primero taparle la cara. Ahí está, bien. Bien, aquí se atora perfectamente de aquí. Entonces ya tenemos la parte de aquí, de la cara. Entonces, aquí viene todo un ensamblaje, ¿verdad? Para que estén los hombros para acá. Vamos a bajarlo un poquito así para que no nos moleste. Ahí vieron. ¿Viste? Bajamos para acá. Para que no nos moleste. Bueno, ahorita lo dejamos así. Vamos a decir, aquí está la cara del dinosaurio. Sí, ahí está la cara del dinosaurio. Entonces vamos a voltearlas así. Y estas cositas van a tapar acá el abdomen y todo el pelvis del dinosaurio. Estas de acá, estas partes de acá las subimos. Y ahorita las volteamos hacia atrás. Ahorita vamos a ver qué onda. Vamos a subirlas. Ahí, y pegamos las dos partes de la cara. También en la parte de abajo tiene un pivotito. Al que se quedan bien sujetos, ¿no? Bueno, supongamos que se quedan bien sujetos, ¿no? Vamos a agarrar las manitas y vamos a bajarlas así. Rotamos los piecitos así. Otra vez, bajamos las manitas, rotamos el piecito y estas se van a convertir en las garras, ¿no? Dejamos así, enderezamos todo esto.
Y vamos a... Ahora sí vamos a hacer casar bien esto porque se zafó, ¿no? Él dijo, vamos a bajar el cuello para que se convierta en la, pues, en la parte como de la pancita de reptil. Se une. Se cierra su boquita. Aquí volvemos a secarlo. Ya casi terminamos porque hay que subir todo esto de acá abajo hacia arriba para que se conviertan en sus garritas. Ahorita así como espantado. Acercamos todo esto que se va a convertir como en el costillar. Aquí en su pancita. Y las patitas nada más las bajamos. Y las ponemos así. Las estabilizamos. Las bajamos. Estabilizamos. Vamos a ponerlo aquí en su cartulina. Si no se ve nada, vamos a ponerlo así para que veamos qué onda. Esperen un momentito. Vamos a alzar un poquito la toma. Ay, nada más que ya. Ahí está. Bien. Ahí está. Vamos a ponerle bien su colita. Vamos a bajar esto. Y vamos a hacer que se pare bien. Y damas y caballeros, todavía no acabamos porque las armas se guardan aquí abajo de los bracitos. Aquí así, ¿no? Que lo hace ver más maluco. Le da más cuerpo, ¿no? Y lo vamos a subir. Y él, señoras y señores, damas y caballeros, él es... ¿Por qué les iba a decir Scorn? Él es Slash, Dinobot Slash de Transformers Age of Extinction. Y vamos a verle su cara en modo robot, en modo robot. Ándale, en modo dinosaurio. Sí le dieron un levantón al hacerle pues este tipo de decorado, digo, pintura metálica en los dientes, en las crestas, en esta parte de acá. Las piernas también son metálicas. La movilidad y la posabilidad pues sí es muy limitada porque pues como podemos ver es una figura pues muy muy inestable, muy muy hecha a fuerzas. Entonces, vamos a ver. Así se ve. En modo dinosaurio. Toda la cola, todo esto es plástico suavecito para que no se vayan a andar sacando los ojos. Para que puedan dejar a sus mijitos con toda la seguridad de jugar con estas figuras. Bien. Bueno, pues este es Slash, amigos. De Transformers The Last Night. La película que ya se estrena unos meses. Antes de su salida. Soltaron las figuras y también antes de unos días soltaron sus juguetes. Bueno, amigos y hispanoparlantes, nos vemos en la siguiente. Nos vemos con Crankcase. Hasta luego.